Entonces, por eso tomaron esta decisión. Además, con la intención de que no ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección. ¿Por qué no quieren que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados? Ellos mismos lo expresan. Entonces, quieren que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Y lo que quieren es seguir controlando el presupuesto, para que el presupuesto no vaya a las mayorías, sino siga quedándose en unas cuantas manos. Que siga habiendo, como era antes, partidas de moches, donde se reparten los políticos el dinero del presupuesto. O se utiliza el presupuesto para entregar contratos, concesiones, compras a los allegados al régimen. Entonces, por eso dicen, vamos a unirnos. Toda la alianza no es solo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales. No, lo fundamental es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. Ya convirtieron la elección del año próximo en un referéndum. Va a ser ¿quieres que continúe el proyecto de transformación o lo frenamos? Así está. Entonces no tenemos por qué quejarnos porque no nos vamos a aburrir. Va a estar interesante. Vamos a ver qué opina el pueblo. La Comisión de Quejas del INE considera que son declaraciones que podrían vulnerar el principio de igualdad en la contienda. Creo que yo tengo el derecho de expresarme, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mi persona. ¿Va a responder de manera formal a este llamado que hacen en la Comisión de Quejas del INE para que... Sí, en ese sentido, de que hay una oposición que no solo cuestiona a partidos, sino cuestiona directamente al gobierno y cuestiona al presidente, y que por eso yo respondo. Si consideran que no debo de responder, que no debo de ejercer mi libertad, pues que lo expresen la autoridad competente.